¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores granadas del año. Así que vamos al lío, vamos a ver si aprendemos un poquito de los profesionales, empezando por IM. Vamos a ver qué tal le va a Navi, por supuesto, en el Major, chicos y chicas. ¡Qué ganas de verlos! Bueno, esta flash fue espectacular. Era JN enfrentándose a 5 pibes en un reto y es una de las mejores flashes del año, sin lugar a dudas. Vale, le sacan de posición con el Molotov y le cagan a tiros. No sé si es a la granada que se refiere, pero desde luego le han reventado con ese cambio de posición. Zaegu en un 1 para 2. ¿Qué puede hacer Zaegu? Esa granada va a ser maravillosa y lo tenemos. Esa es la granada, supongo, a la cual se refería el vídeo. Un Spirit que se ha clasificado porque Dios ha querido, ¿no? Ha tenido que llegar al séptimo puesto. Ya hablaremos un día de Spirit. Vale, mete el humo, avanzado. Va a esperar unos segundos, dice. Granada para romper el humo. Esa flash ha sido maravillosa, cabrón. Siguiente clip. Vamos a ver qué ocurre. Big contra OG. 10-0 va ganando OG. Vale. Esto parece los mejores wallbangs del año. Vamos a ver quién se saca el rabo. Vale, se lleva a 3 ya. Y Crimbo en una posición complicada, ¿no? En un 1 para 2 muy chungo. Y encima perdiendo 0-10. Crimbo, puerta grande o enfermería. Le tiene el Molotov para que no avance. Él también tiene uno. Espera un rato, ya está spoteado. Y ese Molotov va a evitar el defuse de Mikey, ¿no? Si no me equivoco. No llega ni de absoluta coña. No puede hacer el Lolosmeister. Y por lo tanto, chicos, eso significa ronda para Big. No se van a llevar el 13-0. Bien por el alemán. Bueno, ahí todo el mundo celebrándolo, diciendo, mira, bueno, la cara de Tapsin. Tranquilos, que estáis en el Major. Vale, Falcon contra Spirit. Qué bueno Chopper, hay que hablar de Chopper. Por cierto, Donk reventando en estadísticas, La granada para frenarle, facilito. Como digo, Donk jugando a un nivel maravilloso. Aunque cuando han puesto la comparación de estadísticas en Twitter, porque lo han comparado con el Major pasado, han dicho, bueno, se está enfrentando al Tier Z, ¿no? Porque han tenido rivales como muy asequibles. La vaina, chicos y chicas, es que uno no elige los rivales en el RMR. O sea... Vale, la flash, bueno, la flash espectacular, ¿no? ¡Bien! Tenemos un clip de coin, chicos. El comienzo de año, supongo, ¿no? En este caso, contra la academia de Navi era. Vale, le pasa una flash. Si no me equivoco, Nothing, el que estaba hablando. Ahí le tenemos. Vale. Vamos a ver. Las flashes de Sigu están un point, O sea, es el lugar del smoke criminal, el flash criminal, La de Ancien me ha parecido espectacular y está por flash de loco. Mira, fuera de mapa el Tito Flom. Por si no lo sabíais. Y la triple que se ha hecho es una maravilla. Jugador de Mythic. Va a plantar. Sigue el clip. Mata al que salía de iglesia y completamente cegado esa Celeste. Pues Salomón Rondón, ¿no? De Flom. Madre del amor hermosa. Holy fuck. El tío ni se lo cree. Vamos aquí. A ver lo que hace nuestro amiguito. Ahora no caigo del nombre, me sale Cooper, pero creo que no es Cooper. Austin, coño, eso es. Mata primero. Streamer norteamericano. Lanza un humo para pasarse al de puerta. Bueno, está esperando. Vale, ahora salta el otro con la flash. Y es un ninja, chavales. Mata a uno. Y al otro que sabía que estaba inside. Qué bien lo han hecho, O sea, le tira la flash de apoyo para colarse al otro humo. Sabía que el segundo estaba inside, por supuesto. Muy bueno. Cómo mola ver combinaciones así, Y bueno, un device que no ha podido jugar el Major y que por ende
ha hecho seguramente que Astralis acabe sin ir al Major, la verdad, jugando con Bro. Una absoluta lástima, la verdad. Y esperemos que Divi se recupere. Los que no se van a recuperar es Falcon, se ha quedado con Zoric y con Magis. Nico va a ir a un equipo que vamos a ver qué pasa. Se está hablando también de que Mones iba a salir de G2. Yo lo dudo una barbaridad, porque si Mones y sale de G2, un humo para pasar a corta. Como digo, wow, esa grana es una maravilla, tío. Qué bien, como se lo ha esperado. Lo dicho, es que si Mones y se va de G2, ¿qué coño hace G2? Si se van sus dos jugadores. Bueno, lo de Siwu es una absoluta locura. Parece que está jugando al Fortnite el pibe. Vale, tiene uno en palas. Apex aquí escondidito. La flash es genial para limpiar a Apex. Otra de Siwu, venga, va. Se lo pasa y completamente cegado. El tío este sagro de cojones. Sin lugar a dudas, está siendo el protagonista del vídeo, A esperar a la flash, ahí la tenemos. Se cruza el humo. Sí, lleva una doble. Rentable. Y bueno, Ninja sin pijamas, que casi consigue clasificarse, pero se tuvo que topar con el equipo de Dong, ¿no? Con Spirit. Y bueno, los ucranianos, lo de Passion, clasificándose a... Yo creo que ha sido una de las sorpresas del Major. Como decía, lo de NIP... me sale mal por Wrinkle, ¿no? Bueno, pum, pum, pum. Tú no plantas, Titan. Me da, Safi, que tú no vas a plantar. No sé si se llevarán la ronda. Ah, que tienen más utilidad, ¿no? Muy buena granada, tío. O sea, bueno, pensaba que iba a hacer bastante más daño. Qué locura, a veces las granadas que caen literalmente al lado. Pero no les hace daño, porque esa granada para mí era perfecta. Muy bien. Y el otro completamente cegado, ¿no? Se lo hace con el Molly. ¿Y han ganado la ronda? Porque no ha conseguido plantar por el Molly. Ok. Pues nada, ya ha ganado V8. Que V8, si no me equivoco. Aquí sigo matando a un compañero, me he quedado loco. Te dio V8 con un 0-3. Lástima. Vale. Vale, buen tiro de lazo. Y lo importante que es esto, la granadita, y la tenemos. Ya la habíamos visto anteriormente. Pero cómo la tiene medida, ¿eh? Menuda mano. Este clip le recuerdo, tío. Ese clip es el que Olof tira la flash por la derecha. Este ya lo hemos visto, tío. La de las mejores jugadas del año. Ahí lo tenemos. No te viene muchas veces a las cabezas eso de lanzar como la flash fuera del mapa, como la que hemos visto antes. No sé si era de quién era, la de Flom, ¿no? A la izquierda. Como que no te viene a la cabeza y son las mejores. Este clip sí que no lo he visto. Vale, huye. Le tira el molotov. Y claro, el problema es que lo tienes que pasar, Titán. Qué bien hecho, tío. Querría tirar en line del molotov, pero se la han obligado a tirárselo. La ha hecho perfecto Reiratom. Juraría que se han clasificado Reiratom. La ha escuchado, que más sé. Está arriba. 100%. Ahí lo tenemos. Flash medidísima. Y encima ya tal de ventana. Por cierto, una de las decepciones de... del RMR, sin lugar a dudas, yo creo que ha sido el Ternafire, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Yo la verdad es que me pareció un equipo que se va a clasificar sí o sí. Y verle caer me ha sabido súper mal. Os recuerdo que ya es el último año del RMR, ya no va a haber más. Ya irá por puntos de Valve. La verdad, no sé qué opinión tenéis vosotros al respecto de eso. Porque a mí me molaba ver equipos pues eso, como el ucraniano, ¿no? Que se lo han currado mazo. De hecho, contra Sally fue, ¿no?
Mira, fake flash y ale. Y eso cuenta como utilidad. El pibe caché el vídeo ha dicho eso cuenta como una granada, ¿no? La madre que me parió. Y lo dicho, no sé, los RMRs tenían su encanto, pero ahora han desaparecido. Y bueno, lo de Valve, de cambiar las reglas a mitad de... del este, a mitad del... del Major. No sé si la habéis visto. Que... esta es la que hemos visto 20.000 veces de Zaibu. La de que ahora, en lugar de contar quién se clasifica con 3-0-3-1 para esa fase de leyendas, es por puntos de Valve. Justo cuando me parece que se clasificaron Big y 3 de Max. Fue un timing rarísimo y para mí, hostia puta. ¿Y ese doble molotov, hola? What? De hecho, para mí es de las cosas más heavies que he visto en mi vida en cuanto a adulterar una competición. Porque no es solo que haya pasado en medio, sino que ha pasado un RMR entero, que era el A. Ha pasado, o sea, todos, el de Asia, el de tal, el de Américas. Y me parece de las cosas más heavies que he visto en mi vida. Y han dicho que ha sido un error de comunicación, no sé qué. No sé. Último año del RMR también, déjalo todo como estaba. ¿Para qué vas a cambiar el RMR justo cuando se va a acabar? Cuando no va a haber más. Cuando 3 de Max, Big y lo que sean se han merecido. No sé. O sea, está claro que lo han hecho para beneficio propio. Pero ha sido de las cosas más heavy que he visto en mi vida. Decidme qué opináis vosotros en los comentarios, ¿eh? Bueno, vale, sí. Haciéndola de toda la vida. Romper la puerta con la granada. Para mí el MVP de este año. Con esto, chicos y chicas, me despido para el vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado también como yo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.